Dice, vamos, ni se me llamó. Der Schnauze voll, die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in einem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts Besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und liegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf. Die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören hören hier nicht her. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab, ich heb ab. Nichts hält mich am Boden, alles blass und grau. Bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Hola, buenas tardes. Estamos después de esta presentación de nuestro mundo tan alborotado. Tenemos que hacer un llamado a la paz, como hace un ratito se encontraron todos los embajadores de paz, y tratemos de atemperar todas estas cosas que vimos, que son difíciles y duras, porque vienen tiempos nuevos donde hay que tener mucha fe y cada uno poner de su parte para hacer la vida posible, con afectos y más humana. Bueno, acá estamos con Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Mejor? Mejor, mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Bien, superaste la fonía. Margarita Larrañe, museóloga, reconocida internacionalmente porque su participación en las entidades de museólogos y directores de museo, y tiene su propio museo acá en la localidad de Florida, cerca de donde está la radio. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contento porque Margarita va teniendo sus ciclos, pero justo combina el momento en donde tiene donde tiene habla justo para los miércoles, así que en buena hora. Y sí, trabajo toda la mañana dando, nos tuvimos que ayornar todos y bueno, como diciendo Cristina, tuvimos que todos acomodarnos estos nuevos tiempos y lo que antes eran clases presenciales, hoy todo es a través de la tecnología. Claro, sí. Claro. Todo es nuevo y tenemos que aprender. Los que llevamos muchos años en este mundo, arrastrando y consolidando usos y costumbres que llevaron mucho tiempo también. Y ahora tenemos que desaprender y aprender otra vez. Pero bueno, lo estamos haciendo, estamos en marcha. Historiadores en Red muestra lo que pasó como experiencia para este nuevo mundo, porque hay cosas que son eternas igual. Sí. Por suerte nos agarra jóvenes este cambio, ¿no? Claro, todavía nos agarra tiempo. A ver. Lo tecnológico, ¿no? Tenemos piola para rato todavía. Todavía, claro. El que no venía con esta serie tecnológica, ya en uso de estas herramientas nuevas, lo ve difícil, pero bueno. Son los desafíos de nuestro tiempo. Otros tiempos tuvieron otro tipo de desafíos que también fueron difíciles. Guerras, pestes, cosas muy difíciles. Bueno, hay que estar atentos y atentos a lo que viene, prepararse por un mundo nuevo, muy diferente, tal vez ni pensado, pero hay que leer un poco de libros, historias que fueron previniéndonos de cómo se desenvuelven las cosas, qué hay atrás de lo que se ve, y de este poder que tienen los medios, estos mensajes globalizados, que no siempre son buenos o quien los emite, hay que pensar por su propia cabeza. Eso me parece importante, ¿no? Bueno, hoy tenemos temas varios.
los temas de actualidad, como es esta relación con las epidemias y con los médicos, ¿no es cierto? Esteban, ¿qué vas a hablar? Hoy voy a hablar de otra epidemia, pero de no del siglo pasado, sino del anterior del pasado. Así que siglo XIX me toca a mí hoy. Mira qué bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, para eso estamos los historiadores, para que mantener la historia humana, porque el mundo no empieza cuando nosotros llegamos. Hubo muchas Exacto. cosas antes que dejaron enseñanza. Y Margarita, ¿qué tema tenemos hoy? Yo me remonto a 10.000 años. Vamos. Así no vale. Un pequeño panorama de hace 10.000, 8.000, 2.500, para llegar cuando sepan el tema y cuando terminemos se van a dar cuenta que es de plena actualidad. Ah, bueno. O volver al futuro. No lo digo el tema. Viene desde muchos años, hace Bien. Mucho, mucho, mucho tiempo, pero que hoy es de plena actualidad. ¿Viste? Mirá qué bien, porque la historia no es una cosa añeja, mufosa, la historia es esta, es la vida de las personas, y estas cosas que son eternas, están siempre, vale la pena ponerlas en valor, ¿no? Y aggiornarlas con estas técnicas. Bueno, yo hoy les voy a contar, aparte de todo esta presentación y esta preocupación que tenemos todos por saber cómo pasa esto y saber qué va a pasar, es que las cosas van a ser muy diferentes. Así que acordarse bien de lo de atrás y de cómo salieron de cada momento difícil para tener esa fuerza y sobre todo tener fe. Sobrellevan las personas que tienen fe, esperanza y energía, porque tenemos que tener aguante por mucho tiempo. Bueno, también lo quiero saludar a Rodolfo, que es el que prepara el programa, prepara las fotos que le mandamos, a Rodolfo Neto y a Mario también, un buen saludo, mirá qué bien. Claro, hay que, porque esto no lo hacemos solo, mucha gente. Bueno, y esperemos que nos llamen, ahí están los teléfonos, los que nos están viendo, o lo que lo ven después, nos mandan un mensajito, muy importante saber que hay gente que nos escucha, que nos comunicamos. Bueno, les voy a contar hoy, como no podemos esquivar esto de las epidemias ni nada, y yo puse acá mi bibliografía de historia de la medicina, de tantas cosas, de la medicina social, de los médicos de cuerpos y almas, cuando bueno, murió Buenos Aires, que es de lo que vas a hablar vos seguramente. Y de recordar otros tiempos, miren, también muestro de la parte de la historia de la medicina, acá tengo un elemento que es para hacer sangrías, un elemento del otro siglo, y del otro siglo, del siglo XIX, que acá esto salían unas cuchillitas como una gilet, a ver, y los ponían en los brazos y con esto hacían sangrar a los enfermos y eso era una forma de limpiar la sangre y de curar. ¿Ven cómo claro, es ese bronce? Aclaremos que para un desprevenido, esto no es una bebida alcohólica con base a fruta y vino tinto, y ¿no? Clérico. Claro. Tenía como una docena de cuchillitas filosos. Es un poco más peligroso. 1798. Y el nombre es Andrea Polese. Mira. Es un instrumento antiguo de medicina. Y la firma es de Nicola Bucardo. Esto era de mi marido, que no sé de dónde vino, mi marido médico. Y lo tenemos de tantos años, pero era difícil. Peor que ahora se quejan de inyecciones. Esto que tenía como una docena de filosas cuchillas, no debía ser muy bonito, ¿no? Pero bueno, específicamente hablando de tantos episodios que pasó en Buenos Aires con los inmigrantes, muchos venían a través de los años, como veníamos con nuestra saga de los inmigrantes,
en un comienzo con los conquistadores estaba la viruela, la sífilis, las venéreas, estas que son eternas, y diezmaba a la gente, el escorbuto, la viruela. Todo eso fue dejando tendales de muertos, diezmaba a las poblaciones, todo. Después, otra época fuerte, que en 1869 vino el cólera. Vale recordar que la ciudad de Buenos Aires en ese tiempo tenía buenas condiciones de salubridad, había mucha basura en las calles porque no había donde tirarlo, restos humanos, restos de los animales y de comestibles, y con eso rellenaban los pozos para acomodar las calles de tierra. Un olor muy feo, mucha peste, por eso se enfermaba tanta gente. Mire, para tener otra dimensión, hoy que estamos con el lavado de manos, recién en 1854 un médico suizo, creo que era Schmerzweil, algo así, es el que implementó el lavado de manos. Nadie le creyó, pero los médicos terminaban de hacer una autopsia, de atender un cadáver, y inmediatamente, sin lavarse las manos, atendían un parto y se morían muchos chicos. Hasta que él hizo esas comprobaciones, por lo menos lavarse las manos, implementó eso, no le creían, pero cuando lo fueron llevando a cabo comprobaron que había muchísimas menos muertes de niños. Y eso fue en 1854, hasta ese entonces no estaba ni el lavado de manos. Así que miren estas pequeñas cosas, cómo salvan vidas y cuánto tardaron en implementarse. Bueno, yo quería hacer un recuerdo hoy a la isla Martín García, que le tengo mucho cariño. Le invité a nuestra amiga María Elena Reus a que saliera por Skype, que es la guía de allí, pero se ve que no ha podido. Pero de todas maneras, ¿cómo se viven estos días en la isla? Están atendidos. Va dos veces por semana a la lancha, va un médico, una enfermera. ¿Está María Elena? No. No escucho bien. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, pero no hay otra persona más, me parece. Ah, bueno. No, pensé que estaba. Pero, bueno, están atendidos en la isla, que está muy lejana. Pero que lo que quería recordar, que en otro momento de las epidemias, como no había hospitales en Buenos Aires, la única casa de aislamiento en un momento, el primer lugar de aislamiento en 1869 fue la casa de un médico, el doctor Leinitz, que estaba en la calle Paraguay y Ascuénaga. Ahí pusieron a la gente enferma de cólera, y después de fiebre amarilla, después se hizo el Hospital San Roque, que luego fue el Ramos Mejía, pero eran muy precarios. Después, en 1885, el intendente Torcuato de Alvear compró unas manzanas, 5 manzanas, entre las calles Entre Ríos, Mateu, Alsina y Patagones, y construyó una casa de aislamiento. Es donde ahora está el Hospital Muñiz, que se inauguró con ese nombre en 1930. Pero bueno, volviendo a lo de Martín García, eso en las casas de aislamiento, cuando no daban abasto, necesitaron hacer los lazaretos. Lazaretos y en un lugar más alejado, y por eso hicieron en la isla Martín García, donde llevaron los barcos y la gente que estaba muy enferma. Y ese lazareto se creó, te digo, primero en 1870-71, y a cargo de ese lazareto, que ahí tenemos la isla, esta es la casa de los médicos, que todavía está, a cargo estuvo ahí el doctor Luis Agote. Ese era el laboratorio, ahora es un restaurante, pero ese es el laboratorio donde estuvo el doctor Salvador Massa, muy jovencito, recién recibido,
que fue, hacía sueros y medicamentos. Y estos son los hornos donde se cremaban a los enfermos que llegaban al lazareto. Esa es la isla y ahí se muestra dónde estaban. Esa es la chimenea que todavía está, lugar de cremación. Porque llegaban tanto no daba tiempo a nada. Y de estas curiosidades, estuvo el doctor, dije, Salvador Massa, y también estuvo Luis Agote, que fue el que realizó la primera transfusión de sangre. Médicos muy prestigiosos que sus primeras armas fueron hacerlos a estos lugares tan duros, tan alejados, tan difíciles. Porque ahí llegaban también los barcos, los hacían hacer cuarentena de 24 horas, de 15 días, y después para el buque 20 días, y para la mercadería 30 días más. Y además de eso había tres buques que eran lazareto, uno que se llamaba Rossetti, ya les digo porque algunas cosas, como no quiero equivocarme, las tengo acá anotadas. Bueno, y el otro Leopoldo del Viso, y el otro buque, no me acuerdo cómo, ya lo vamos a encontrar. Acá está, el Rossetti, Rodolfo del Viso y el Singapore. Hacían la cuarentena en los barcos, como ahora parece que en los cruceros están, los que ya estaban ahí quedan y no pueden arribar a puerto, y antes también sucedía eso. Todos estos testimonios del lazareto, ¿saben quién los dejó? Por eso se saben estos detalles. Los hizo unas crónicas del poeta nicaragüense Rubén Darío, que estaba en Buenos Aires, trabajando para el diario La Nación, y también para el Ateneo de Buenos Aires. Rubén Darío, un hombre que pasaba sus noches de vino y rosas, durmiendo, celebrando y bebiendo en demasía, una noche, el 25 de mayo de 1895, estaba en la Plaza de Mayo, durmiendo la mona, como diríamos hoy, en un banco, y pasó el doctor Plaza, que era que lo trataba por el alcoholismo, pero él estaba en ese momento a cargo del lazareto de la isla Martín García, y entonces como iba de camino, lo invitó y se lo llevó a la isla, y así llegó a la isla, y él desde ahí escribió tres notas para el diario La Nación. Una nota decía, un cementerio en un armario, porque él vio que estaban todas las cajitas con las cenizas en un armario en la oficina, ahí al lado de los hornos. Algo impresionante. Esto es parte del lazareto, lo que quedó, esa fotografía. Y Rubén Darío recorrió mucho la isla, además, navegando ahí con unos marineros también, compañeros de copas, muy alegre. Y lo que hizo allí Rubén Darío, a pedido de un señor conocido de Florida que se llamaba Alfredo Benavides Bedoya, nieto de Guido y Hispano, que en ese tiempo era director, eso lo escribe Alfredo en sus memorias familiares. Guido Hispano era en ese tiempo director del Ateneo de Buenos Aires, que le había pedido a Rubén Darío que hiciera una marcha triunfal para estrenar el próximo 25 de mayo. Y es lo que hizo él y la mandó, alcanzó a hacerla. Pero en los días que estuvo en la isla, entró el vapor Aquitania, entró ahí, entró en cuarentena, así que tuvo esa experiencia también, Rubén Darío, de ver la cuarentena de los barcos, todo el crematorio. Y había sido un año difícil para él, porque murió su madre, cerró el consulado de Colombia que lo tenía contratado, o sea, quedó sin trabajo, y le dieron el cargo de director de correo,
Pero él tenía una vida muy desenfrenada, así que ningún cargo le duraba mucho. Así que muy complicado. Pero bueno, es algo anecdótico de Rubén Darío. Todo eso fue en 1895 que él fue. Bueno, y hablando de otras cuestiones, como dije antes, de la sanidad, voy y vengo con los temas, pero les decía que ese tiempo que cuando estaban las epidemias fuertes, tanto de cólera como la fiebre amarilla, que la ciudad estaba así muy desolada, muy descuidada, porque en poco tiempo después con todas estas pestes tuvieron que adoptar métodos más modernos, porque el agua en ese entonces provenía del agua de lluvia en los aljibes, que tenían cisternas impermeables. Otro era de agua de pozo y otro era del agua de río que se vendía por las calles con los aguateros. Pero ya el río estaba contaminado porque había muchos saladeros en la costa, más arriba, que tiraban todos sus desperdicios al río de la Plata. Ahora está peor de contaminado, pero viene desde esos tiempos. Bueno, todo esto también es un gran reconocimiento a los médicos que estuvieron en ese tiempos tan difíciles como el doctor Ramos Mejía, el doctor Pena, que ahora llevan, los hospitales llevan esos nombres, y los médicos siempre son, y el personal de sanidad, son los próceres de estos momentos tan difíciles. Los ángeles que acompañan a la gente con sus dolores y ahora también se les está reconociendo de alguna forma que están bailando con la más fea. Bueno, acá tenemos el gusto del libro este que hicimos de Martín García, donde estuvimos bastante tiempo y está toda esa historia. A ver, se ve la isla. Tiene que tener una puesta en valor por todo el dolor que tuvo ahí entre los presos y los enfermos. También ahí había muchos indios que sufrieron esa epidemia de viruela. También estuvieron ahí internados. Algo muy fuerte. Bueno, en ese tiempo también, tiempo de la fiebre amarilla, hablando de los médicos, estuvo a cargo de sanidad Roque Pérez, pero que era abogado. Ahora hay una localidad que es donde nació Perón, que se llama Roque Pérez, que lleva ese nombre. También Manuel Argerich, y también el doctor Muñiz, un prócer que hoy el hospital lleva su nombre, y él fue víctima de la fiebre amarilla. Bueno, un gran reconocimiento para todos ellos. Y con este paso rápido y este saludo a la isla Martín García, tan emblemática con este tiempo, estos lazaretos que tuvo, donde había tanta gente y donde venían los inmigrantes. Unos pocos se fueron quedando, se quedaron a vivir, y otros después regresaban acá al continente. Bueno, siempre hubo tiempos difíciles y se superaron. Después de eso vinieron unos buenos tiempos de crecimiento para la nación. La presidencia de Roca hizo la parte de agua corriente, obras sanitarias, una gran limpieza que produjo una mejora notable, además de los descubrimientos científicos, saber por qué venía la fiebre amarilla, se descubrió era por un mosquito, pero antes no se sabía, como ahora no se sabe, estaban con esa incertidumbre. Bueno, ya después Esteban contará con más detalles esos problemas. Bueno, termino esta parte con un saludo a la gente de la isla, con un cariño especial, y a todos mucha fuerza porque todo se supera y se vienen mejoras después de estos grandes y duros momentos que todos vivimos. Cristina, no nos olvidemos si vamos a visitar Martín García del pan dulce, de la panadería de la isla Martín García. Huevo, es un pan.
Te noto, estás bastante bien de salud entonces, Margarita. Bueno, porque es reconocida la calidad del pan dulce que se fabrica ahí en la isla Martín García, sí, en una panadería leña. Bueno, es parte del condimento de un viaje, ¿no? La comida creo que claro. Hace bastante. Pero ese no tiene mucho misterio, lo que pasa es que tuvo mucha promoción, porque ¿quién lo promocionó eso? El presidente Menem, que él le gustaba ir con su avioncito, ahí iba con mucha frecuencia porque a él le gustaba pilotear, y ahí tiene una pista que está cuidada por aeronáutica, dejas el avión ahí, caminas 200 metros, puedes comerte un asado, lo más tranquilo, y nadie te molesta. Pero en cambio, si iba el presidente piloteando a cualquier aeródromo de pueblo, se armaba un desparramo terrible, no tiene seguridad, viene la gente a verlo, tiene un desplazamiento, no lo dejan tranquilo. Y después puede ser que no encuentre el avión tampoco, porque enseguida que lo dejan solo, el avión se le pueden perder algunos tornillos. Entonces él iba ahí que es seguro, porque solo podés llegar por avión o por el barco regular, por el catamarán. Por eso iba con tanta frecuencia. Y en uno de esos viajes, él estaba en la panadería comiendo el pan dulce y justo estaba Crónica, que suele ir muy seguido a la isla a hacer notas, y le hizo la nota, abrió la puerta, en la panadería estaba sentado con el panadero, don Carlos, y bueno, fue la gran promoción. A partir de eso, se hizo famoso el pan dulce de la isla, porque después el mismo presidente Menem compraba mucho pan dulce para regalar las fiestas de fin de año. Pero no, no tiene un gran misterio, es rico, pero es una receta tradicional. Y la panadería, esa leña, es muy antigua, es una cocción de comienzos de 1800, es muy vieja. Pero bueno, tiene sus encantos, porque la isla es de granito, no es como la isla del Delta. Y además pasaron muchísimas cosas, tiene más de 500 años de historia, es el primer lugar donde llegaron los españoles, le pusieron un pie y a partir de ahí se empezó a contar esta historia de intercambio entre los colonizadores y los que habitaban estos lugares. Bueno, muy bien, le voy a pasar a Esteban, que tiene un tema específico.